Muy buenos días, mi nombre es Melissa Novoa y esta mañana les estaré acompañando en este conversatorio denominado Conoce información relevante para regularizar tus obligaciones con tu banco, en el que los expositores aclararán conceptos y hablarán sobre la reestructuración de créditos de clientes impactados por la pandemia del COVID-19. En esta ocasión nos acompañan el señor Carlos Berguido, abogado y presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, y Alexandra Burgos de Rodríguez, profesional con más de 20 años de experiencia en la banca y actualmente directora regional de productos activos de Scotiabank. Bienvenidos. Antes de empezar, yo creo que es válido aclarar algunos conceptos que anteriormente el señor Berguido ha aclarado en varias entrevistas. Desde comienzos de la pandemia, el gobierno ha hecho acuerdos con la banca para poder proveer de alivios financieros a aquellos clientes cuya capacidad de pago se había visto afectada por la situación. Primero se estableció una prórroga automática de 90 días de compromisos bancarios, luego se extendió una medida de alivio financiero hasta diciembre del 2020, y este alivio se extendió por 6 meses más hasta el 30 de junio del 2021. Ahora estamos en un periodo de flexibilización bancaria en que los clientes impactados por la pandemia deben acercarse a su banco y lograr reestructurar sus créditos. En ese sentido, señor Berguido, le cedo la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la medida que se está tomando actualmente y las anteriores? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias, Melissa, y gracias por la invitación a este webinar. Alexandra, bienvenida también. Gracias por acompañarnos. Y gracias y saludos a todas las personas que nos están escuchando o que escuchen este webinar. Yo te diría que lo primero que hay que diferenciar tres momentos. Hay tres momentos a lo largo de la crisis que involucran algún tipo de alivio financiero por parte de los bancos. Y a lo largo de este periodo ha habido tantos nombres que se alivio, que es moratoria, que es flexibilización, que confunden. Y yo creo que es muy oportuno aprovechar el espacio para aclarar. En un primer momento se da una medida de periodo de gracia de pago que es concedida voluntaria y unilateralmente por parte de los bancos a todos los clientes que están afectados, sobre todo beneficiándose de ellos aquellos clientes que están en lo que se llama pago voluntario, es decir, que no pagan por descuento directo. Ese primer momento, anunciado al país a mediados del mes de marzo de 2020, y repito, de manera voluntaria por toda la comunidad bancaria, se extiende a lo largo de varios meses hasta el día primero de julio del 2020, cuando la Asamblea, a partir de esa fecha, se promulga la ley 156, que es la ley de moratoria, que incluye no solamente la moratoria bancaria en este segundo momento, sino la moratoria también a financieras y a algunas otras entidades crediticias, así como también la moratoria en el pago de alquileres y servicios públicos. Esta segunda moratoria tiene la característica de ser forzosa, es una medida legal y por lo tanto es obligatoria y le concede a todos los clientes que están en alguna situación de irregularidad laboral o de ingresos el derecho de no pagar, nada pues a su préstamo, ya sea interés o capital, a cualquier entidad crediticia. Esa ley 156, aprobada por la Asamblea en el mes de julio del año 2020, estuvo vigente en el país a lo largo de 6 meses, que se prolongó ese periodo del 1 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2020. A partir del 1 de enero de 2021, estamos en una situación donde ya no hay una ley de moratoria, es decir, no se puede hablar de una extensión de la moratoria. Y de hecho nosotros tratamos de evitar utilizar esa palabra porque consideramos que confunde muchísimo al público. Pero en este tercer momento, que inicia el 1 de enero de 2021, lo que está es en vigor un reglamento, un acuerdo, o llámese un decreto, para poderlo explicar mejor al público, emitido por el ente regulador de la actividad bancaria, que es la Superintendencia de Bancos, que lo que hace es propiciar
que bancos y deudores y clientes se pongan de acuerdo, se unan, conversen, expliquen su situación, demuestren su situación de insolvencia o de falta de ingresos, falta de empleo, y logren en ese, al marco de ese reglamento, de esa ley, de ese acuerdo reglamentario, logren nuevos términos y condiciones de pago de sus préstamos que se adecúen a esa nueva realidad económica del cliente, de modo tal que el cliente pueda ponerse en situación de cumplimiento en adelante. Ese decreto de la superintendencia que estuvo vigente desde el 1 de enero del 2021 hasta el 30 de junio de 2021 fue objeto de una extensión de 3 meses adicionales, del 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2021. Y básicamente es un espacio legal que le da a los bancos la capacidad de negociar nuevos términos y condiciones, que eso en realidad normalmente no se puede hacer. O sea, los bancos no tienen la flexibilidad por temas reglamentarios de negociar nuevos términos y condiciones de un préstamo, pero este acuerdo lo que le da a los bancos esa posibilidad de hacerlo legalmente cumpliendo con los requerimientos de la superintendencia de bancos. Y ahora mismo estamos en ese periodo. Ya no es una moratoria legal ni obligatoria, lo que hay es un espacio legalmente regulado para lograr esos acuerdos. Entonces, son 3 momentos que se diferencian muy claramente a lo largo de este año y medio. Gracias. Ahí va la siguiente pregunta, señor Berguido. Estos deudores que se acerquen a sus bancos a reestructurar sus préstamos hasta el 30, o lo hagan antes del 30 de septiembre de 2021, ¿estarán exentos de algunas medidas? ¿Tendrán algún beneficio? ¿Qué dice la ley? Claro, el reglamento. El reglamento de la superintendencia otorga a esos clientes el beneficio de no verse en situación de ejecución de la garantía que respalda el préstamo. Es decir, es un súper beneficio, es uno de los beneficios más importantes que se ha dado en el mundo entero. Eso no es, y no lo comparo solamente con Panamá, en el mundo entero. Panamá ha tenido de los alivios más prolongados y ahora, en estos 3 meses que nos toca, se da un espacio adicional y para incentivar a los clientes a ir al banco, plantear su situación, lograr esos nuevos entendimientos, nuevos acuerdos, nuevos términos y condiciones. Y el beneficio más importante de todos es una seguridad de que su bien no va a ser objeto, su garantía, ya sea su casa, su carro, una finca, una casa de campo, no puede ser objeto de una ejecución para hacer válido pues, la reclamación de la recuperación del préstamo. También ha hablado de cifras. Al día de hoy, ¿cuántos créditos modificados hay? Creo que había hablado en anteriores entrevistas como de 700.000, pero mejor aclárenos si ya esas cifras se han actualizado. Sí, cuando nos referimos usamos la frase préstamos modificados, ese también es otro término que puede confundir a veces. Los préstamos modificados, vamos a definirlos primero que nada como todos los préstamos que en algún momento, producto de la crisis, dejaron de pagarse. Es decir, sus deudores, los clientes dejaron de pagar ya sea la totalidad del préstamo, ya sea una parte del préstamo. Entonces, eso lo llamamos como préstamos modificados. En la peor parte de la crisis que estamos atravesando, el número de préstamos que llegó a estar en una situación, entre comillas, modificados, es decir, no cumpliendo sus términos originalmente pactados, llegó a casi 1.200.000 préstamos en todo el sistema bancario. Eso incluye préstamos a personas y préstamos a empresas. A lo largo de este año también hay mucha gente que ha ido y se ha ido acercando a los bancos a buscar unas reestructuraciones de préstamos, ¿no? Ya modificando legalmente el préstamo, es decir, ya dejando de ser préstamos modificados y entrando a préstamos reestructurados, si se quiere usar otro término para diferenciarlo. Ese proceso de renegociación tomó mucho brío, se aceleró bastante a partir del 1 de enero, cuando entra en vigencia el decreto reglamentario de la superintendencia que da la capacidad a los bancos de hacer
estas reestructuraciones de modo que cumplan con los estándares regulatorios internacionales y locales. El número de préstamos que ya ha pasado por ese periodo y que ya han logrado nuevos términos y condiciones según la nueva capacidad de cliente ya supera 700.000. Es decir, ya bastante más de la mitad de los préstamos que en algún momento estuvieron en situación de incumplimiento ya lograron esos nuevos términos y condiciones que le permite ponerse al día. Hoy en día, lo que queda todavía por pasar por ese proceso de reestructuración está alrededor de 484.000 préstamos en total. ¿Sí? Es una minoría, pero todavía es un número significativo. Y por eso es lo que yo considero la sabiduría de parte de la superintendencia y de parte de la Junta Directiva de la Superintendencia, incluso pues del órgano ejecutivo, de promover una extensión de ese plazo que originalmente vencía el 30 de junio hasta el 30 de septiembre para darle oportunidad a ese todavía importante número de panameños, ya menos de la mitad, bastante menos de la mitad, pero todavía un número importante, de lograr ese acercamiento y lograr esos nuevos términos y condiciones a sus préstamos. La realidad de cada cliente es diferente porque cada uno tiene una situación económica diferente. Hay personas que han quedado sin empleo y aún no generan ingresos o solo lo hacen para lo básico, que es alimentación. Hay otros que retornaron a sus empleos pero todavía tienen un salario reducido. Así como hay profesionales independientes y micro, pequeños y medianos empresarios que todavía están afectados económicamente. Y esta es una pregunta que le hago tanto al señor Berido como a la señora Alexandra. ¿La banca está dispuesta a llegar a acuerdos flexibles que se ajusten a la medida de cada cliente? Si es así, ¿cuánto tiempo podría dar esta flexibilidad? O sea, si se llega a un acuerdo actualmente con el cliente de pagar X letra, si esa letra se va a poder mantener en el corto, mediano o largo plazo, o si cambiaría en el corto plazo. Señor Berguido, si nos quiere. Con mucho gusto. No puedo hablar por Alexandra, que está aquí presente y representa a su propio banco, pero puedo hablar por lo que sé de la mayoría, o si no todos los demás, todos los bancos del sistema. Y comenzar por explicar lo siguiente. A ningún banco le interesa dejar de ayudar a su cliente. Es decir, a todos los bancos les interesa sobre todo que su cliente pueda cumplir con el préstamo. Cuando un banco da un préstamo, lo hace con la expectativa de que ese cliente pague la totalidad de lo que debe. Bien. Lo contrario, es decir, si un cliente en un momento dado se cae, no puede pagar. Y eso lleva, por ejemplo, a la situación final que nadie quiere, que es la ejecución de una garantía para poder vender esa garantía y recuperar la plata por vía de una subasta, de un bien, por ejemplo. Eso es un fracaso. Es un fracaso para el cliente y es un fracaso para el banco también. ¿Por qué? Porque ese no es el plan, ese no es lo ideal de un negocio de financiamiento. Lo ideal es prestar dinero y recuperar el dinero. Los bancos no están hechos ni están organizados para ser custodios de bienes, de casas, de carros, de motos ni de fincas. Es sumamente costoso, es sumamente evitable. Es el peor resultado que se puede obtener. Y no solamente por eso, sino que además lo peor de todo puede ser perder una relación con un cliente. Los bancos invierten ingentes recursos en lograr que un cliente, en vez de ir al banco A, venga al mío. Aquí en Panamá hay 42 bancos que operan con licencia general y compiten ferozmente para que usted, cliente, lo escoja a él, ya sea como su banco de depósito de ahorros o el banco que le presta su dinero para una hipoteca o para una tarjeta de crédito. Entonces, cuando un préstamo termina en una situación de impago y que termine en la ejecución de una hipoteca, es un fracaso. Es un fracaso desde todo el punto de vista, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de perder una relación que costó mucho trabajo obtener. De modo tal que la actitud de todos los bancos, lo normal es evitar
llegar a ese punto en que se pierda un cliente y que tengas que quedarte con una garantía. Y para hacerlo, sobre todo en un momento como este, en que sabemos que la gran mayoría, la inmensa mayoría de todos los deudores que no está pagando ahora mismo, son buenos deudores, pero no están pagando porque no pueden, no es porque no quieren, no es porque son morosos, no es porque son gente irresponsable. Son clientes buenos que simplemente han tenido, han sufrido, hemos sufrido, porque no, la realidad, esa realidad no escapa a nosotros, por más involucrados que estemos con la actividad bancaria. Todos nosotros tenemos también gente que ha pasado por este problema. Entonces, los bancos están muy claros de que la inmensa mayoría de esos clientes son clientes que quieren pagar, pero que están sufriendo, estamos sufriendo una catástrofe mundial totalmente alejada de nuestra voluntad, totalmente alejada de nuestra realidad, y que eventualmente, a medida que la crisis se vaya superando, esos clientes van a poder pagar y van a querer pagar, porque eso es una tradición de este país, una costumbre muy arraigada, la gente es buena paga. Entonces, la respuesta basada en lo que te acabo de decir es, por supuesto, los bancos van a hacer lo imposible por acordar nuevos términos y condiciones que se ajusten a la realidad del cliente, de manera que el cliente pueda cumplir. Y eso incluye, se lo he escuchado a muchos gerentes generales, incluye incluso personas que no pueden pagar nada ahora mismo, que perfectamente lo importante para ellos es acercarse al banco con toda la franqueza del mundo y decir, señor, yo no tengo ni un centavo, y seguramente el banco no tendrá otra que ayudarlo y seguirlo ayudando y decir, bueno, te vamos a dar un periodo adicional de periodo de gracia, por ejemplo, te vamos a dar un mes más, 2 meses más, 3 meses más, mientras tu situación va a mejorar. Entonces, los arreglos que se pueden hacer entre cliente y banco ahora, en este espacio antes del 30 de septiembre, incluyen acuerdos que perfectamente pueden prolongarse en el futuro, pueden proyectarse, es decir, llegar a un acuerdo ahora no quiere decir que hay que terminar de pagar todo en diciembre. Todo lo contrario, lo más probable es que hoy, si usted llega a un acuerdo con su banco, probablemente el banco le va a decir, bueno, esa plata que tú no me pudiste pagar en un año, te vamos a dar 5 años más, o 10 años más, o 6 meses más, dependiendo de la necesidad del cliente. Pero lo importante es poder expresar esa necesidad con franqueza, con sustento y con confianza. O sea, eso es básicamente el planteamiento que hay que hacer. Gracias, señor Benito. En el caso de Scotiabank, señora Alejandra, tiene... ¿serán o llegarán acuerdos flexibles con los clientes? Cuéntenos cuál es la experiencia de ustedes en Scotiabank. Claro que sí, Melissa, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan y gracias, Carlos, un placer compartir contigo esta mañana este foro. Tengo que decirte que los bancos, para nosotros, pues, bueno, para todos, en el mundo, la pandemia fue una sorpresa. Tuvimos que correr a adaptarnos. Entonces, los bancos no estuvimos excluidos de esa realidad. Tuvimos que adaptarnos muy rápidamente, cambiar todos nuestros procesos operativos, transformarnos digitalmente, cambiar nuestros sistemas para poder ser flexibles, para poder estar preparados para darles esas soluciones financieras a los clientes. Actualmente brindamos todo lo que es el pago parcial de cuotas mensuales, soluciones como el pago mínimo parcial en tarjetas de crédito, las extensiones de plazo, los refinanciamientos. Manejamos toda una serie de soluciones financieras que podemos poner a las órdenes de los clientes cuando ellos se nos acercan. Acá lo importante es que el cliente se acerque al banco, porque tenemos que entender algo, cada situación del cliente es diferente, cada cliente tiene una situación financiera diferente, tiene productos bancarios diferentes, entonces tenemos que buscar cuál es la solución financiera que más se ajusta a la necesidad del cliente para poder llegar a un acuerdo entre las partes. Pero sí estamos conscientes de esta realidad y queremos y entendemos que necesitamos ser flexibles para poder apoyar a los clientes y empresas en esta situación y, por supuesto, con esto apoyar también la economía del país. Hablaba de algunas de las alternativas que está ofreciendo el Banco. Explíquenos algunas de estas alternativas. No sé si varía dependiendo si es algún si es alguna tarjeta de crédito, si es algún préstamo hipotecario, si es préstamo personal o préstamo de auto. ¿Cómo varían las alternativas que está ofreciendo Scotiabank?
Sí, claro. Nosotros empezamos, bueno, con los periodos de gracia desde marzo del 2020 y escuchar a Carlos es como el resumir toda la historia de este último año de pandemia, ¿verdad? Todos los periodos de gracia, todas las moratorias y definitivamente que de hace unos meses para acá presentamos, pues, como te mencionaba, todo un paquete de soluciones o alivios financieros a los clientes. Mira, en el caso de tarjetas de crédito, tenemos periodos de gracia, tenemos toda la parte de refinanciamiento de saldos revolventes, tenemos la conversión de saldos a cuotas a 0% de interés y tenemos lo que es el pago mínimo parcial. Entonces, ahí hay cuatro soluciones que definitivamente el cliente, de acuerdo a la necesidad que tenga, vamos a poder ajustar y vamos a poder llegar a un acuerdo con él para poder dársela y que pueda continuar enfrentando pues la deuda que tiene. En el caso de préstamos personales, auto, pues en préstamos personales tenemos lo que son las extensiones de plazo. Esto nos ayuda a que al extender el plazo del crédito, pues el cliente queda con una cuota mensual menor, mucho más fácil de poder pagar mensualmente. En el caso de auto también tenemos los periodos de gracia. En hipotecas, usualmente son montos un poco más altos, préstamos a más largo plazo. Estos, las hipotecas, lo que tenemos son dos soluciones y combinaciones de ellas. Presentamos los periodos de gracia y presentamos el pago parcial de cuotas. Y esto también presentamos una solución que es una combinación de ellas. ¿Y qué quiere decir esto? De que si el cliente hoy día no me puede pagar, le puedo, como decía Carlos, extender un poco más el periodo de gracia, luego darle otro periodo en donde paga su cuota mensual parcialmente y luego ya entonces volver a la cuota mensual que tenía prepandemia. Esto le permite ir gradualmente llegando al monto mensual que tenía y había acordado y pactado con el banco para pagar su deuda antes de que empezara la pandemia. En caso de que el cliente no pueda llegar a pagar y llegar a poder cubrir ese monto que era la cuota mensual que tenía previo a la pandemia, entonces ya se tiene que pensar en una solución a más largo plazo, en donde pensamos en refinanciamientos de deuda, con consolidaciones de deuda, y ahí lo que buscamos es ya extender el plazo del crédito, hacer un crédito nuevo con un plazo extendido, y ahí esto, pues por supuesto, el cliente queda con una cuota mensual más baja ya a largo plazo. Entonces, sí, pues la intención es apoyar a los clientes, apoyar a las empresas en esta situación y buscar una solución financiera, un alivio financiero que sea adecuado y se ajuste a la necesidad y a la situación financiera de los clientes y que sea, pues, que favorezca a ambas partes, porque como yo digo, en un préstamo es una relación de ambas partes y debe quedar tanto el cliente como el banco satisfecho y puedan llegar a un acuerdo que le permita al cliente poder esto seguir enfrentando la deuda que tiene. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que están teniendo los clientes que se están acercando a Scotiabank? Porque uno tiene mil preguntas cuando tiene todo tipo de obligaciones con el banco. ¿Cuáles son las que más recurrentes que les llegan a ustedes, Scotiabank? Sí, nos llegan. Bueno, te traigo dos, que son las dos que más hemos escuchado. Hay mucha preocupación sobre el tema de las garantías, o sea, sobre el no quiero perder mi casa, el no quiero perder mi auto, ¿qué pasa si no puedo pagar? Esa pregunta creo que es muy normal y es una preocupación muy válida que tienen los panameños. Definitivamente que ahí, Melissa, lo que puedo recomendarle y recomendamos siempre en Scotiabank es que el cliente se acerque al banco y que no espere el último día, que no espere el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque el cliente necesita acercarse al banco, se le necesitan presentar todas las soluciones o alivios financieros para que él pueda tomar una decisión. Y esto es una decisión que muchas veces el cliente no toma de un día a otro. Estas son decisiones que el cliente debe analizar y debe ver cuál se ajusta más a su necesidad. Entonces, no esperemos hasta el último momento, hasta el último día de este periodo, que es el 30 de septiembre, sino más bien, pues acérquense al banco, presenten su inquietud. Como decía,
Carlos, si el cliente no puede pagar nada, pues se hace una combinación de soluciones financieras para buscar que poco a poco pueda llegar a restablecer sus finanzas y poder empezar a cumplir con el pago de sus deudas. El banco lo entiende y tiene la flexibilidad, pero es importante pues que se acerque al banco. Creo que eso es lo más importante, que pueda evidenciar su afectación, porque es importante que la resolución de la superintendencia de bancos es muy clara en el hecho de que los clientes deben evidenciar su afectación para poder entonces que el banco reconozca que el cliente no tiene los ingresos y que puedan entonces llegar a este tipo de acuerdos de alivio financiero. La segunda pregunta, no sé si tenías algo que comentarme de eso. No. Sí, la segunda pregunta va muy orientada a cuánto es lo que debo. Porque sí es importante que las personas se acogieron a los periodos de gracia, se acogieron a la moratoria y esos meses de no pago, el cliente tenía un interés que cubrir dentro de su cuota mensual. Ese interés por COVID se fue acumulando y yo lo llamo como en una bolsa. Entonces, el cliente tiene el saldo de su crédito y tiene esta bolsa acumulada con todos esos intereses de estos meses que estuvo en el periodo de gracia o en moratoria. Entonces, ¿qué le recomendamos a los clientes? Pues nuevamente, que se acerque al banco, que pueda preguntar claramente cuánto es su deuda total, incluyendo no solo el saldo del crédito, sino los intereses acumulados durante los periodos de gracias y moratoria. De esa forma, el cliente va a conocer la deuda completa al día de hoy. Otro tema importante es que si el cliente todavía presenta dificultades para pagar, la nueva solución o alivio financiero debe contemplar la deuda completa y el cliente debe conocer cómo va a afrontar o cómo se le van a cobrar estas deudas en un futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, sí es importante que pues los clientes se acerquen, que puedan preguntar con toda la tranquilidad, sin pena, todos los clientes, o sea, ya escucharon a Carlos hablar de la cantidad de clientes. Nosotros en Scotiabank le hemos dado ayuda o alivio financiero a más de 42 mil clientes en más de 55 mil créditos. O sea, son muchos los clientes afectados. Usted siéntase en la tranquilidad de claro. Un segundito. Y es muy, muy corto. Los bancos quieren ayudarle, pero si usted no se acerca al banco a decirle cuál es el problema que tiene, no lo pueden ayudar. Uh-huh. Todos los bancos están más que dispuestos a tender esa mano y dar esa ayuda y esa flexibilización, pero para poder hacer eso, el banco tiene que conocer su realidad y para eso usted tiene que ir a plantear esa realidad. Eso es muy importante. Es como el que está enfermo, se siente mal, pero no va al doctor. Entonces, ¿cómo usted espera que el doctor o el hospital le dé una solución si usted ni siquiera se quiere hacer el examen? O no quiere hacerse, no quiere ir a la cita. Para que el doctor lo pueda ayudar, tiene que saber qué problema usted tiene. Así mismo como el banco. El banco quiere ayudarlo, pero para poder ayudarlo, tiene que entender cuál es su situación. Así es. Y bueno, hay muchas dudas, nos están llegando muchas preguntas, como usted lo dice, los clientes se tienen que acercar al banco a salir de esas dudas, pero hay algunas que las podemos resolver en estos momentos. Dice esta persona, siendo las tasas más bajas a nivel mundial, ¿por qué no se presentan bajas a las tasas de hipotecas como incentivo para quienes hagan el esfuerzo de retomar sus compromisos? Dice esta persona. ¿Esa está orientada a quién va dirigida la pregunta, perdón? No, está en general, no dice a nadie en específico. Cualquiera de los dos puede contestar. Bueno, mira, con mucho gusto, David, el aporte de generalista y luego Alexandra puede ser más específica, ¿no? Perfecto. Las tasas de interés en Panamá son las más bajas de América. Yo no me atrevería nunca a decir que son las más bajas del mundo, pero sí son las más bajas de América, y aquí tenemos una representante de un banco canadiense, de origen de capital canadiense, que me va a poder o desmentir o decir o aclarar. En Panamá las tasas de hipoteca, por ejemplo, son
incluso comparables a las de Estados Unidos, que es el mercado quizás más competitivo del mundo, ¿no?, en tasas de interés. Y de hecho, cuando uno toma las tasas de interés de referencia en Panamá y le aplicas el subsidio del que se beneficia gran parte de los deudores, sobre todo aquellos que tienen préstamos de interés preferencial, las tasas terminan siendo más bajas que en Estados Unidos. Eso es producto de un mercado súper competitivo del cual hemos gozado por muchos años. Ahora, las tasas de interés sí es verdad que están en niveles históricamente bajos, pero esa tasa que tantas personas por ahí mencionan, de 0%, esa no es una tasa comercial, esa es una tasa de interés que le cobra o que la Reserva Federal de los Estados Unidos la pone como una indicadora de una tasa de interés que es aplicable únicamente a depósitos de 24 horas, menos de 24 horas, son depósitos overnight, de noche, para cumplir los requerimientos de liquidez de la Reserva Federal. Esa no es una tasa que se le aplica a ningún cliente. Esas son tasas que se aplican entre bancos para cumplir requerimientos regulatorios de la Reserva Federal. Las tasas que sí deben ser más influyentes y las que debemos tener más en la mira nosotros es lo que se llama la tasa premium, la tasa prime. La tasa prime, que es la que le cobran los bancos más grandes de los Estados Unidos a sus clientes más grandes y mejores, anda en 3.5%, si no me equivoco. Y esa es la tasa a la cual los mejores y más grandes bancos del mundo le cobran por intereses sobre préstamos a sus clientes mejores, a los AAA, a las compañías como Amazon o Google. O sea, ese tipo de empresas son las que tienen acceso a esas tasas. De ahí se van desarrollando otras tasas comerciales que se les van aplicando a otros tipos de bancos y a otros tipos de clientes. Por lo tanto, yo reitero que las tasas nuestras son extremadamente competitivas, extremadamente competitivas. Y por último, si bien es cierto que estamos en un periodo y hemos estado en un periodo prolongado, ya relativamente prolongado, de tasas bajas, eso no siempre es así. Hubo épocas, no tan recientes ya, pero hubo épocas que a mí me tocó vivir en los años 80, en que las tasas prime llegaron a estar en 19 y 20% en Estados Unidos, que aquí en Panamá llegó un momento en que no, nadie prestaba porque la gente no podía pagar el préstamo y teníamos un tope a las tasas de interés acá. Entonces, si bien es cierto que hoy en día son normalmente bajas, anormalmente bajas, también es cierto que han estado mucho más altas de lo que están. Y por otro lado, también es cierto que es muy probable que las tasas esas que hoy en día hablan del 0% comiencen a subir. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos y en mercados europeos y canadienses, estoy seguro que también, hay inflación. Estamos comenzando a ver el fenómeno de la inflación. ¿Producto de qué? Producto de ese periodo prolongado de tasas bajas, de dinero barato, que de alguna manera crean un desequilibrio en el consumo, en la demanda versus la oferta de productos. Entonces, es muy probable que ese periodo de tasas bajas, que no las ponemos en Panamá, que vienen heredadas, vienen distribuidas de parte de los centros monetarios del mundo que nos afectan, principalmente entre ellos los Estados Unidos, van hacia el alza. Es muy probable que vayan hacia el alza. Entonces, eso hay que tenerlo siempre dentro de la matriz de análisis que uno hace cuando habla de estos temas. Gracias. Tenemos una pregunta. Melissa, disculpa, que quiero sí aportar algo a esa pregunta, y es que nosotros no visualizamos la reducción de tasa como parte de los programas de alivio financiero, porque no queremos recaer o depender de eso. Y por la misma explicación que dio Carlos, porque después llegan a subir las tasas, pues asimismo pueden llegar a afectarse las cuotas mensuales de los clientes. Aquí importante es que muchas veces las tasas son tan pequeñas actualmente que una reducción mínima de tasa no va a ayudar al cliente con el problema financiero que presenta. Entonces, volvamos. Lo ideal es que el cliente se presente al banco y ver
¿Cuál es la situación financiera que tiene? ¿Cuánto puede pagar de su cuota mensual? Y buscar programas y alivios financieros que le den esa flexibilidad al cliente. Muchas veces reducir la cuota mensual no va a cambiar mucho la cuota mensual del cliente y no le va a servir al cliente ante la situación que él presenta, ¿no? Financieramente. Aquí tenemos una pregunta sobre el tema de los pagos mínimos parciales. Dice esta persona, ¿los pagos mínimos parciales amortizan la deuda acumulada? ¿Cómo hace el Scotiabank con los plazos, las tasas y las mensualidades se mantienen? Dice esta persona que nos escribe. Esa es una pregunta muy dedicada a tarjetas de crédito y muy puntual. Yo prefiero llevármela para analizar el caso de la persona y poder darle la explicación. Me gustaría ver el caso de la cliente como tal de tarjetas y poder entender esa solución si se apega bien a la necesidad financiera que ella tiene en el caso de tarjetas de crédito. Porque como mencioné, son 4 soluciones. Entonces quiero entender bien si la que le estamos presentando o la que ella está pidiendo es la solución adecuada. Sería acercarse al banco que decida. Sí, prefiero que sí, porque honestamente esta flexibilidad que le damos del pago mínimo parcial tenemos que estar seguros que es la solución pues que ella requiere y explicarle bien esa solución y el resto de ellas, porque recordemos que estábamos hablando que no solamente tenemos la del pago mínimo parcial, también tenemos la conversión del saldo en cuotas al 0% de interés, tenemos el refinanciamiento de saldos revolventes, tenemos los periodos de gracia. Entonces sí hay una serie de beneficios que prefiero tomar el caso y llevárnoslos para su análisis, Melissa. ¿Qué es lo que hablamos? Cada caso es diferente. Es completamente diferente. Entonces mejor no entrar a caso en este foro y poder ver esos casos, nos los llevamos y con mucho gusto. ¿Quería decir algo, sí, Carlos? Sí, quería aportar ahí un poquito también. Existe en Panamá una ley, la ley 81 del año 2016, creo que es, que precisamente habla sobre el tema de las tarjetas de crédito y hay muchos clientes que francamente han llegado a la decisión de pensar que la tarjeta de crédito no es el mecanismo de financiamiento más propicio para ellos, más adecuado. Y la ley le permite a usted solicitar que el saldo de su tarjeta se traspase a un préstamo personal, se elimina la tarjeta de crédito y ese préstamo personal se puede financiar creo que hasta 36 meses con intereses que son propios de los préstamos personales, que son regularmente más bajos que en los intereses normales de una tarjeta de crédito. Que sí es verdad que son un poco más elevados, pero también tiene que ver con que el crédito de tarjeta de crédito es un crédito mucho más riesgoso. El préstamo a través de una tarjeta de crédito es un préstamo que se renueva todos los meses, saldos permanentemente actualizados, no tiene garantía, no tiene suscripción de crédito, pero no hay tantos requisitos de análisis, ¿no? Entonces hay que entender, y además el mismo sistema de administrar tarjetas de créditos es costoso. Es un sistema muy fácil de usar, pero es un sistema que requiere una inversión muy importante de parte de los bancos y de parte de las marcas como Visa o Mastercard para permitir que usted, panameño, que vaya el día de mañana a Hong Kong o a Sudáfrica y gaste con mucha facilidad, o que vaya a un cajero automático y saque moneda china de un cajero automático. Todas esas cosas que hoy en día asumimos que existen de una manera muy fácil, tienen un costo muy importante. Tienen un costo muy importante y por eso la tasa de interés es relativamente más alta. Y otro factor es que las tarjetas de crédito están sometidas a niveles muy, muy altos de fraude. Es quizás el sector del crédito más afectado por el fraude. Hoy en día, y sobre todo ahora con el auge del comercio electrónico, que se utiliza tanto la tarjeta de crédito, ha habido unos aumentos dramáticos, diría yo, en el fraude. Entonces, todo eso son costos que se van acumulando en la operatividad de un sistema de tarjetas de crédito y eso se refleja en una tasa de interés relativamente más alta. Pero igual, si usted no quiere saber de tarjeta de crédito porque la considera que es demasiado costosa, usted tiene una opción, incluso un derecho legal, que es pedir a su banco, reemplázame mi saldo por tarjeta de crédito, pásamelo a un préstamo personal, financiamelo 3 meses y a 36 meses a las tasas
típicas de un préstamo personal. Gracias. Nos están llegando muchas preguntas y algunas son de casos en específico. No sé si la vamos a poder resolver acá, pero como dice la señora Alexandra, se pueden acercar al banco, igual le vamos a pasar las preguntas para que usted las tenga y vea cada sí, caso. Sí, sí, te lo agradecería, Melissa, y disculpa, porque honestamente la intención es tomarlas todas, nos las llevamos y con mucho gusto vemos cada uno de ellos, los contactamos, por favor que nos dejen sus datos, su información para poder contactarlos y poder llegar a explicarle, bueno, ver el caso a caso, explicarle cuáles son los alivios financieros que tenemos para el producto bancario que tiene, hacer un análisis en detalle de la situación y entonces poder llegar a un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes. Dice esta persona, gracias por este Zoom. Al extender el plazo, los intereses van a aumentar mucho, ¿cierto? Pregunta la persona, a futuro, ¿cómo sería? La extensión del plazo en realidad no debe tener ningún impacto en las tasas de interés, en absoluto. Son dos cosas, son dos variables independientes dentro de la vida de un préstamo. Uh-huh. No sé si Alexandra quiere añadir algo ahí. Sí, lo que iba a mencionar, y era que estoy tratando de entender la pregunta, Carlos, pero yo lo visualizo es que al extender el plazo, o sea, ahorita estamos dando hasta el 30 de septiembre, es importante que hasta el 30 de septiembre el cliente va a tener para poder acercarse al banco a llegar a un acuerdo. Sin embargo, el cliente tiene que entender que si él estaba en un periodo de gracia hasta junio, él tiene todavía cuotas en julio, agosto y septiembre que enfrentar. Entonces, es importante que él no espere hasta el 30 de septiembre, se acerque antes para poder llegar a un acuerdo con el banco, porque a medida que va pasando el tiempo, el cliente, si él está en periodos de gracia o bueno, en moratoria, definitivamente que él está llegando a acumular está acumulando intereses producto de esos periodos de gracia y moratoria, entonces eso sí se está acumulando, entonces cuando más el cliente no estaba per se hablando de la tasa de interés del crédito, sino de estos intereses mes a mes que él sí va acumulando y que hasta que él llegue a negociar con el banco un programa de alivio financiero, una reestructura, un refinanciamiento de su crédito, pues eso sí se va a seguir acumulando y es importante que el cliente pues pueda entender cuánto suma este monto y para poder llegar al acuerdo con el banco considerando no solo por intereses, producto de sus periodos de gracia y moratoria. Hay una pregunta que hace una persona aquí que tiene que ver con cómo se ha manejado todo el tema del alivio financiero y la moratoria, que muchas veces las personas iban a los bancos y otras veces cogían al alivio financiero a través de un call center. Y dice esta persona, en el caso en el que estamos actualmente de reestructuración de deudas, ¿cuál sería la recomendación, dice la señora Alexandra, que si sería acercarse al banco de manera presencial o hacerlo a través del call center? Porque el call center, dice, de Scotiabank, es en el extranjero. Pregunta esta persona. Ok, nosotros le damos al cliente una serie de opciones para conectarse con nosotros. Nosotros tenemos desde nuestro centro de soluciones, que sí en efecto está en el extranjero, sin embargo, pues están con toda la información anuente a nuestra realidad panameña. Ellos, ese teléfono es el 309-6003. Ellos trabajan en horario de Panamá de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Repito, 309-6003. También tenemos un WhatsApp, un celular para línea de WhatsApp para comunicarse con ellos, es el 6378-8917. Tenemos emails que también es panamacentrodeapoyo@pa.scotiabank.com y tenemos nuestras sucursales donde el cliente se puede acercar. Nosotros sí estamos para los programas de alivio financiero que estamos acordando con los clientes, estamos pidiendo que el cliente firme una vez ya se le presenta la solución en el call center, pues que vaya a la sucursal o buscamos la forma de enviarlo por mensajería, pero que sí nos aseguramos de que el cliente firme la documentación. Es un documento, un contrato entre las partes en donde se le explica al cliente la solución que está tomando. Más que todo en el área de hipotecas, en donde son créditos que son montos más altos, como te decía, y a más largo plazo. Entonces, ahí le decimos al cliente que por favor sí nos firme estos acuerdos con los que
que nos aseguramos de que el cliente pues tenga la tranquilidad de que el banco le está respaldando y así nosotros el compromiso por parte del cliente. Pero sí tenemos todas estas líneas que ponemos a disposición de los clientes y si el cliente pues quiere tomarse un poco más de tiempo, pues vaya a la sucursal, ahí le van a poder explicar muy bien todo el tema de las deudas pues, que tiene con el banco producto de todos los periodos de gracia y moratoria. Bueno, y precisamente hay una persona que está preguntando sobre esa ida al banco porque esta persona no vive en Panamá y se no puede acercarse a una sucursal y el servicio de call center no brinda una solución. ¿Qué me recomienda hacer? Le recomiendo el email, puede usar PA, centro de apoyo @pa.scotiabank.com, puede usar el WhatsApp 6378-8917, puede dejarnos su nombre y número e información para contactarlo después de este webinar. Dice otra persona, ¿cómo funciona el tema para refinanciar un préstamo hipotecario poniendo el bien en garantía? Se anuncia en los medios que no se va a requerir avalúo. ¿Cómo funciona? ¿Se hace y el banco asume el costo o no se hace? Y si no se hace, ¿qué valor se puede tomar como referencia para refinanciar sobre el bien en garantía? Muy buena pregunta. Aquí uno de los productos que hemos recibido más cuestionamiento o más preguntas de clientes interesados es los refinanciamientos de hipoteca. Porque muchos panameños conocen que a través de la hipoteca o poniendo la casa o la propiedad como garantía pueden hacer también consolidaciones de deuda. Esto conlleva y pues definitivamente requiere un avalúo. Nosotros le pedimos a los clientes que se acerquen al banco, que nos permitan evaluar su situación. Definitivamente el banco va a analizar la situación y dependiendo el cliente pues se determina si se requiere o no se requiere el mandar a confeccionar un avalúo. Esto depende mucho del caso del cliente, ¿verdad? Que cada caso es único, va a depender también de las consolidaciones que deudas que quiera hacer la persona, si son con Scotiabank, si son en otro banco de la plaza, si todo eso son variables que van a afectar la situación y que nosotros vamos a utilizar para determinar si se requiere o no se requiere un avalúo. Esta persona, ¿por qué ahora en plena pandemia algunos bancos empiezan a cobrar FESI en TDC que antes no lo cobraban? No sé qué se refiere con TDC. Tarjeta de crédito, ¿será? Tarjeta de crédito. Sí. La ley es bastante clara, Carlos, con respecto al cobro del FESI. Al final esto es arriba de todo crédito con saldo superior a $5,000. Esto tendríamos que investigar el caso del cliente para poder determinar el porqué del cobro, ¿cierto? Así es, así es. Puede que haya tarjetas de crédito que anteriormente tenían saldos por debajo de ese monto o límites por debajo de ese monto y ahora está por arriba. Podría ser. Ok. Dice esta persona, me atrasé 3 meses en mis cuotas, pero luego retomé los pagos con el monto regular. ¿Debo hacer un arreglo para saldar la cuota de los meses atrasados? ¿Qué pasa si no la puedo pagar? ¿Se disparan los intereses? El tema recurrente, el tema de los intereses. Si el cliente dejó de pagar 3 cuotas, lo que le recomendamos es que se acerque al banco, porque en efecto debe llegar a un acuerdo con el banco y establecer un programa de alivio que le permita el ponerse al día en esas 3 cuotas que tiene atrasadas. Importante que en los sistemas bancarios, pues definitivamente el cliente lo que ha estado pagando ahora son sus cuotas, la cuota más atrasada que tenía el cliente. Entonces él siempre va a venir con ese arrastre, como decimos, esos periodos, esas cuotas mensuales, estoy buscando los términos que no sean tan bancarios, sino más sencillos, esas cuotas no morosas o atrasadas y que el cliente sí se pueda poner al día. Dígame, Carlos. Importantísimo. Creo que ese es el caso más importante de todos. Yo creo que es el más frecuente de todos. Gente que se atrasó, que no pudo pagar por 3 meses o 6 meses o 7 meses. Ese es el cliente que tiene que ir al banco ya. Sí. A decir, tengo 7 meses de atraso, ¿cómo me pongo al día? Y ahí es donde va a ver el banco ofreciéndole, hombre, un año extra o 2 años extra o prolongar el periodo del pago del préstamo por 5 años más. Por supuesto que sí tiene que ir al banco. Sí, y tiene que lograr un acuerdo. Así es. Dice esta persona, buenos días, excelente presentación. Entiendo que cada banco ofrecerá una alternativa. Sin embargo,
¿Qué sucede si no estoy conforme con el ofrecimiento? Las tasas de tarjeta de crédito son muy altas y debería ser modificada a préstamos personales con tasas muy reducidas. Dice esta usted persona. Tiene ese derecho por ley. En la ley 80. Usted tiene ese derecho por ley. Si usted no está conforme con su tasa de interés en la tarjeta de crédito, puede ir a otro banco y pedir otra tarjeta de crédito también, buscar opciones. En Panamá hay 42 bancos que compiten. No sé cuántos ofrecen tarjeta de crédito, pero son bastantes. O sea que hay, en Panamá hay incluso hay una gama de tasas de interés que van desde cero, increíblemente, 0%, hasta 24% anual. Es decir, que la gama es grandísima y tiene mucho que ver también con los beneficios que ofrece esa tarjeta de crédito. Pero si aún así usted no está conforme con lo que le están ofreciendo en términos de tasa de interés de su cuenta, de su tarjeta de crédito, usted siempre tiene el derecho de decirle al banco, ¿sabe qué? Ya yo no la quiero más. Tome mi saldo, póngamelo en un préstamo personal y aplíqueme tasas de interés propias de un préstamo personal a 36 meses. Eso es un derecho. También, importante, sí. Melissa, disculpa, los bancos tenemos productos de consolidación de deudas y es importante que la cliente pueda, o el cliente pueda investigar un poco en la línea de lo que mencionaba Carlos, los productos de consolidación de deuda. En el banco pues tenemos muy buenos productos a nivel de tarjetas de crédito y préstamos personales que tenemos y le ofrecemos a los clientes, ¿verdad? Para que consoliden sus deudas y puedan disminuir esa tasa de interés y tener una cuota mensual más baja. Eso casualmente es lo que nos pide una persona acá. ¿Se puede hacer una unión, consolidación de deudas para poder pagar los compromisos? Claro que sí. Existen productos tanto de consolidación de deuda, de productos obteniendo una tarjeta de crédito para consolidar deudas, puede aplicar un préstamo y luego entonces ya completar su cuota mensual que tiene que pagar o el pago mínimo mensual que le corresponde de acuerdo al saldo que tenga en su tarjeta de crédito. Entonces es llevar al cliente paulatinamente a ese pago regular que tenía prepandemia. Son muchas preguntas las que nos han llegado. Como le digo, la mayoría son preguntas individuales. Vamos a hacer esta última pregunta porque ya nos queda poquito tiempo para finalizar el conversatorio. Dice esta persona, ¿el perfil de los usuarios con alivio financiero se ve afectado para futuros créditos? Si una persona tiene alivio financiero en tarjeta de crédito y quiere o quisiera consolidar deudas, hay bancos como Scotiabank que no compra el saldo. Bueno, esta es una que ya habíamos hecho, pero ¿el perfil de los usuarios con alivio financiero se ve afectado para futuros créditos? No, la respuesta es no. Pero es importante que ese cliente tenga un alivio financiero producto de un acuerdo. Lo que es indeseable es que una persona simplemente deje de pagar. Una persona que simplemente deja de pagar, no se acerca al banco, no recibe la llamada y simplemente no afronta su realidad, es probable que sí se vea afectado eventualmente por mala referencia de crédito. Pero por ahora, el proyecto, o sea, lo que es el acuerdo de la superintendencia y la ley propia de moratoria que estuvo vigente, impide dar malas referencias de crédito por clientes que se han acogido a alivios producto de su situación, producto de la pandemia. ¿Alguna recomendación, señora Alexandra, antes de culminar este conversatorio a los clientes, muchos que han escrito que son de Scotiabank, muchos que también son de otros bancos que tienen muchas dudas, cuál es la recomendación final que se les puede dar? Bueno, gracias Melissa, gracias Carlos y gracias a todos los participantes que se unieron a este webinar. Melissa, nos llevamos todas las preguntas, todos los comentarios, los emails que nos pongan para poder contactar a estos clientes posteriormente, analizar su situación y poder ofrecerle un alivio financiero que se ajuste a su necesidad. Importante que los clientes, lo repetimos, no esperen hasta el 30 de septiembre, están las cuotas de julio, agosto y septiembre de por medio, acérquense al banco, tenemos mucho que conversar con ustedes, poder entender la situación financiera en la que están, proveerles de alivios financieros y llegar a un acuerdo. Importante que los clientes también tengan sus evidencias, que puedan demostrarnos su afectación para poder así entonces establecer el alivio financiero que más se ajuste a su necesidad. El banco
banco tiene toda, como dijo Carlos, tenemos toda la voluntad de poder ayudar a los clientes, apoyarlos en esta situación, tanto a nivel de personas como empresas. O sea que, por favor, que no dejen de acercarse al banco. Ahí tenemos las sucursales, email, WhatsApp, teléfono, todo a disposición de los clientes, pues para que nos puedan contactar y podamos llegar esto a un acuerdo entre las partes y así poder seguir ayudando a la economía del país, que es lo que queremos, ¿no? Estamos todos para ayudar financieramente a las personas y a las empresas y así a la economía de Panamá. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, señora Alexandra. Antes de culminar, queremos recordar que este webinar ha sido grabado y podrán verlo pronto desde la cuenta de YouTube de La Prensa. Gracias, le queremos agradecer al señor Carlos Berguido de la Asociación Bancaria de Panamá y a la señora Alexandra Burgos de Rodríguez de Scotiabank habernos acompañado en este conversatorio y haber aclarado muchas dudas. Ya saben, si tienen alguna otra duda, pueden acercarse al banco para aclarar y llegar a un acuerdo de reestructuración de créditos con su banco. Le agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.